La verdad, sí, yo, como ya vi que tenía problemas de todo, todo el rato, aquel día, de cómo, pero bien que han sentido. Sí, la verdad es que sí, me preocupé bastante verlo así, triste. Pero mi amor, ¿te lo comprado que tú vas a traer? Es que no me alcanzaba el dinero y también que me dice aquel día, si ahora en la mañana fue que lo vi ahí. Sí, importante. Pero era que sí, anda bastante confundido porque me decía ayer aquel día y pues yo no sé qué anda pensando realmente. Pues, la verdad, pensando en usted. Eso quería saber, es cierto, pensando en usted, porque cuando usted me puso la mano así en el hombro, no dejé de sentir esa vibra de amor. Porque me preocupé lo que estaba pasando usted y verlo así triste, pues me sentí mal verlo así, pero también, que no me alcanzaba dinero, porque no compré varias cosas. Pero mi amor, usted sabe, cuando usted se casó conmigo, usted sabe que usted pasó esa parte de la herencia, y aunque ya no estamos juntos, pero eso todavía le pertenece. Yo nunca le voy a andar negando nada. Sí, yo lo sé, pero el problema es que como no estábamos juntos, no habíamos hablado nada de eso, y por eso no había tocado nada. Mire, ese tesoro que teníamos allá, allá donde teníamos la casa, allá en ese lugar, y el tesoro no, hombre, ya hay para usted, para que compre lo que usted quiera, usted sabe. Sí. Oye, que esto, alcancé a oír que dicen que tienen un tesoro por allí. Pues esto me suena bien, pues. ¿A poco allí yo encuentro otro dinerito más? Porque también, pues, no me puede caer mal. Pues, a ver qué pasa. A ver cómo está la situación allí. Voy a investigar más a fondo, porque yo quiero saber, pues, porque sí. Ah, ese dinero en mi bolsa, pues, va a retozar. Si es el tesoro que tenemos allá, usted sabe que allí hay para que usted mire. Si es el tesoro, usted puede disponer, usted trajera su todo. Sí, pero como yo le estoy diciendo que yo no lo había tomado porque no habíamos hablado nada de eso. Sí, pero el hecho, el hecho que ya no estemos juntos, yo nunca le dije en ningún momento, usted no va a tener este derecho a agarrar ese tesoro. Si es gran tesoro, ¿cómo no va a ajustar para que compre lo que usted quiera? Sí, ajusta. Sí, yo para siempre le he dicho. Un montón de cosas, pues, para también, podría ajustar para cambiar la vida. Para mí, aunque ya no estemos juntos, pues siempre sigue siendo interesante su amistad, su personalidad para mí. Entonces, usted tiene derecho a ese dinero, tesoro, porque, pues, hay un tesoro, hay plata. Y hay bastante dinero. Sí, bastante, pues. Mire, yo pues me siento feliz que mi abuelo me haya heredado ese dinero, porque la verdad es bastante dinero, tesoro, donde usted puede decir, voy a vender esto y me van a dar gran platón, usted va a ir a comprar, usted va a sentir feliz. Sin necesidad de andar vendiendo mis cosas, pues, y por tratar de comprar algo. ¿Qué vendió? No, pero ahorita, ¿no? No, hombre, y sí, el tesoro. He pensado eso, pues, por no tocar ese tesoro que tenemos allí escondido, porque. Pues sí, pero en este caso hay necesidad. Usted agarre de ese tesoro y vaya, compre sus cosas. Yo quiero que usted compre más vestidos bonitos, porque usted me encanta siempre. Pero pues la verdad, ya que me dijo que agarre el dinero de ese tesoro, pues ya tengo más confianza yo para poder tomar. Sí, dinero de allí, pues, porque tome, como lo había que platicado sea. Con usted, yo qué tal dije, después me viene reclamando de que yo había gastado todo ese dinero, no, sin no consentimiento de él, dije. Y que cómo se va a acabar tan fácil si es gran montonazo. Oh, como que si allí, casi han escuchado hombres que dicen que se gasta el dinero, que no se va a acabar, no va a estar, pero ni entre los dos allí. Eso sí me impresiona, va, porque yo $1,000 me lo gasto casi diariamente. Qué bien, entonces vamos a ver, entonces. Yo me voy a poner ahí, como quien dice, más al pendiente, pues, porque hay que ver ese tesoro, pues, un tesoro. Andamos hablando de una buena papa, pues. Tesorito que algún día puede estar aquí, puede andar de ese tesorito. Yo me siento un poco
tengo esa curiosidad, porque yo me lo voy a investigar, ¿verdad? Porque ese es mi propósito ahorita. Voy a ver ahí cómo está la situación. Depende cómo salga yo, pues ahí. Madre, cosa me puede enviar diferente, pues. ¿Qué tal si me le sobrepaso a ese Carmelito? Pues uno nunca sabe cómo va a ir la situación, pues. ¿Entiendes, va? Tener las mismas mujeres que había tenido antes, pues siento que hasta las estoy perdiendo. Ya le dije, puede disponer de tesoro, pero también pues, usted sabe, mejor vaya para la casa y usted disponga de tesoro, ahí sabe, bueno, usted puede agarrar. Ahí más con confianza yo puedo tomar. Sí, aunque no quiera, pero váyase para la casa. Chepito, ya se va, pues ya estaban platicando, pues para dejar para la casa, yo me voy. Va pues, ya se va, que no estaban platicando, pues. Con cuidado, oiga. Puchita, este sí la canté, ¿no? Ni siquiera dejan que uno lo salude. Nada. Y aquella pareja va, va caminando. Y mira, es un Carmelo, el matochado, está madre. No, espera. Yo voy a saber qué está haciendo ahí. Le voy a llevar algo. ¿Qué tal? No tiene nada. No sé andar papel. ¡Ey, qué pinche güey! Anda papel, hijo. ¡Ey, pinche güey! ¡Ay, ocúpelo, maestro! Anda. ¿Anda papel o no? Nomás así. ¡Ocúpelo, hombre, maestro! ¡Ey, muchacho! ¡Miren, pues ustedes por aquí me los encuentro! ¿Qué pasó, ¡Qué pinche chamaco, pues! ¡Ey, pero no, no están haciendo orilla el camino! ¡No, escucho! ¡Miren, muchacho! Yo les voy a decir algo que de pronto, pues, hasta los podemos salir beneficiados, pues. ¿Cómo está la cosa? Déjenme barajar de la pesca. Miren. Me encontré pues nomás a Diana. ¿A Diana y a Chepito? A Chepito. Nosotros lo vimos. Ay, no, pues yo de pronto venía por ahí. Me parecieron, va, dije yo, esta platiquita. Ah, mal, tal vez la voy a escuchar de pronto, dije yo. Me echo una mi barajilla. Me escondí. Y yo pensando mal, ahí que el tribunal, yo pues. ¿Qué dice que estaban hablando esos chamacos? Miren, aquel Alarcón, ¿sí? A mí lo que más me impresionó, les voy a decir así. Se hablaban de un tesoro. Un tesoro, tesoro. Hijo, ¿cómo está la cosa? Pues sígale. Emocionado, le parece. Déjeme contarle lo que era. Mira, No se me emocionen, déjenme. A la pobre mexicana, suelte ya. Mira, la cosa está así, así la cosa. Chepito, se manda un tesorito, va. Dije, ¿qué pues? Está perrón. Ay, Tolola. Chamaquito, ustedes son unas personas que algo se las saben. Yo tengo entendido, pues. Ahí con los negocios. Nosotros hacemos la cachita. Toda la onda, no, usted sabe que así me llega a mí. Chamaquito, que sean inteligentes. Chica, comporte, hombre, estamos hablando. Nosotros sí, ya, nosotros sí somos. Le voy a contar la mira, neta. Vaya, y en realidad, ¿usted qué es lo que quiere? Que hay uno allí, que es un tesorito que miramos, le decía. Embelecado, ya, pues, vos vas a tener todo lo que usted me dice. ¿Qué dijo, pues? Tengo un tesoro, le digo, pero hermosísimo. Ey, y entonces le dijo qué lugar o algo. Eso es una canción. Oye, yo no le digo en tal lugar lo tengo, pero yo les aseguro de que ese tesorito, pues lo podemos encontrar en una de esas, pues andando por ahí. Tesoro, mi rey. Carcana. Ah,
casa, pues no se me emocione. Nosotros mucho, allí pues. podemos trabajar para usted. ¿Qué pasó, socio? Nosotros podemos trabajar para usted, mire. ¿Y qué tal? Se le iguala a usted al mero mincho, pues. Eso me puse a pensar yo. Ajá, pero usted yo, tiene pisto. Mire, no, ahorita estoy emocionado. Con ese tesoro. Yo, a la mera. Ven aquí, boludo. Mire, con ese tesoro, así como que le tire maicito a la mujer. Una regada gallina. Y a Mencho le van a ir yendo. Allá mi padre, yo digo, tiran un bocadito. Bocado, como cangrejo, bocado. Más o menos, por allá me van a ir. Bocadito sin hueso. Bocadito sin hueso. Un bocadito sin hueso. Sí, así, por acá de hernita, nada más. Suave. Tengo yo así muy sencillo. Cayendo en un día para mí. Investiguemos allí como que está la mera realidad, pues. Ajá. Ustedes son muchachos que pues ya me lo... Nosotros la sabemos. Ya me lo estoy ahí entendiendo, porque más o menos. Usted sabe que nosotros cuando se trata de la rebusca, nosotros... Si se trata de negocio. Al grano, van ustedes. Al grano, y si nosotros... es de pisto... Venga esa mano, pues. Ay, ¡qué pinche güey! ¿Qué pasó, mi barba de cabrón? No, pues no, pues, pero cálmese, pues. Más amigo mío, respeto, muchacho. Yo ya lo consiente todo. Más respeto, muchacho, si ahorita empieza, ahorita empezamos. Les voy a dar un chancecito allí, pues, que agarren confiancita conmigo, pues, aparte. ¡Ah, un pinche güey! ¡Bote! Ese grito, ese grito no es mío, ahorita. Las cosas van así. Yo solo tengo una duda. Porque no es mal con gran terrón. No. Queremos de tesoro. Yo les hablo plata, brillo y todas las cosas. Un tesoro es tesoro. Y mire, y pues sí, que no me dejan ni con una piedrita así de oro. Porque que yo me lo imagino así como va. Ellos no mentaron allí a grande. ¿Qué tamaño parecía? No, en realidad tamaño no, pero sí. De cantidad, le dijo Chepito a Diana, es una cantidad. Le dijo que no la gastamos tan así fácil. ¡Juega mañana! ¡Eso, muchachos! ¡Puedo me sacar! No lo gastamos ni en toda la vida, le dice. Estoy planeándole algo allí, pues, pero siento que como que yo solo. No, pues no estoy muy competente, pues, porque no le hago, no estoy acostumbrado a esas. Aquí estamos a un servicio. Porque son cosas, porque hay que arriesgar el pellejo, chamaco, y ustedes saben que para arriesgar el pellejo. Para eso pues, nosotros somos. Nosotros, mire, pues. Con esto le digo Tortuga todo. Tortugas ninja somos nosotros, pues. Con esto le digo todo, mire, nosotros hemos tenido topones que hemos andado pateando la puerta de la cárcel. Digamos, cae la tumba, para ser más honesto, pues. Es que es mexicano, pero recto. No, casi la recto. Así dejémoslo. Así dejémoslo. Casi la tumba hemos andado pateando con unos tratos que hemos hecho. Hemos estado así de llevar juego. Entonces, ¿cuál es su plan ahí? Bueno, el plan que ahorita se me acaba de ocurrir, pues es que damos una trampa de Chepito, pues. O a cualquiera de los dos, pues. A cualquiera. Da igual, pues, porque Chepito quiere a Dianita. Mira, venga, ese leñazo. Revés va a ser. Ese no se lo quita. Porque el revés no se lo quita para unir al perro. Ese le podemos hacer a mi hijo. Chamaco, pero no me pongo así. Ay, no te he dicho. Cuando la emocionamos. Me alegra con eso del tesoro. Que no nos secuestramos. Este pues piensa en grande. Es que a mí, piensa en grande, mi mayor anhelo es que la papa retuce. Que retuce la papa. Que retuce la papa. Y usted lo va a sangrear, si me voy a ir a la sangre caliente. En pica, no, en picada va a ir Menchito. Y mire pues, la peña le encanta, como la peña le encanta. Yo le voy a hablar así, honestamente, me lo voy a ir desboronando. Piochazo por piochazo, como paderón blandito. Y mire, entonces, así lo va a llevarme. Al que sea de los dos se puede secuestrar. A cualquierita de los dos. Ya sea Chepito o ya sea sanguillita. Un revesazo. Y la otra sanguillita. Creo que Dianita suelta también la papa, pues por amor a Chepito. Ay, pues. Como allí se le dice. O sea, que vamos a dar un y lo vamos a presionar. ¿A dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Anda, local está allá, mirame. Y aquí le va a hacer. Ahorita lo tenemos. Sí, este es un simulacro mexicano. No, nosotros sentimos que así lo vamos a agarrar, pues. Pinche güey, ¿qué dice?
vámonos. Tenemos en la mira, pues, allí. Veamos lo que se amanse. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Vemos que se amanse. Pero nosotros, vámonos para allá. Pero mire, vea, nosotros lo han dicho. Y sigamos planeando. Nosotros lo han dicho que usted es platú. ¿Y para qué tiene necesidad de tesoro? Ah, pues, mire, pues, que últimamente hoy he estado cayendo algo como en quiebra. Y usted sabe, pues, que uno cuando está acostumbrado a la lana en abundancia. Se emociona. La plata, mire, tose. Vamos a echarle una solita y discutimos más el tema.